Marie eh, Marie peñi, Marie Mari, Mari Lamier, Marie Marie Pichu Ventru, Mari Marie Pichimalem, Pichu eh, Inche eh, Isabel Araujo. Eh, soy referente de la comunidad cacique Pincén de Trenquilauken. Eh, lo poco que puedo hablar, digamos, en mi idioma, digamos, del pueblo Mapuche, que es el Mapudungun, eh, es el saludo quizá al comienzo. Eh, donde saludé y dije: Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas, eh, buenas tardes, niños y niñas, eh, buenas tardes a todos en general. Eh, bueno, soy la cuarta generación de nuestro futa lonco, eh, Vicente Catrinao Pincén, nuestro lonco ancestral. Soy la cuarta generación, soy tartarañeta del cacique Pincén. Eh, bueno, eh, tengo sangre vasca también por parte de mi papá, pero bueno, la que arde y la que corre por mis venas y se siente mucho más es la de mi madre, que es, bueno, era mapuche, pues ya no está físicamente, pero bueno, eso es lo que más corre por mis venas, digamos, lo que se siente más, lo que diríamos, diríamos te hierve esa gotita de sangre, ¿no? Aún más que cualquier otra cosa. Eh, Empecé desde los 14 años eh, en este camino. Nuestra ñuque Mapu eh, nos ha dado eh, esta oportunidad de poder eh, rescatar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra cosmovisión ancestral. Eh, nuestra comunidad eh, en realidad es Mapuche Tehuelche. Eh, eh, aprendimos a hablar el Mapu Ungún. Eh, de muy de a poquito y bueno nuestro otro idioma que sería el idioma del pueblo tehuelche que es el Guluna Cuna eh, aún todavía no, no lo sabemos hablar, no sabemos casi nada pero sabemos que es ese y bueno estamos en el camino de recuperarlo también ¿no? Eh, soy mamá de cinco hijos eh, que acompañan a esta madre que muchas veces está ausente eh, por esta misma lucha, ¿no? De decir, si tenemos que salir y viajar y tenemos que recorrer y tocar puertas y, y todo lo que sirva para nuestra lucha, bueno, lo debemos hacer y ellos eh, me apoyan en ese sentido, ¿no? Teniéndome ausente muchas de las veces y, y bueno, pero ellos saben qué es lo que, lo que yo quiero hacer y lo que. Digamos, es el legado que dejó mi madre y, y, y lo debo cumplir. Y bueno, eh, agradecerles y decirles chal tumai, peucayal, eh, muchas gracias, hasta pronto.